Dudas comunes. Tipos de piel. Recordar que el tipo de piel, lo que envuelve la estructura nasal, va a ser una de las características no modificables en la cirugía. Y esta es una pequeña guía para que vayas tú que deseas operarte la nariz, ubicando el tipo de piel que tu nariz puede tener. Aquí vemos una nariz donde se aprecia un tipo de piel intermedia con rasgos de delgadez. ¿Dónde lo notamos? Veamos el grosor a nivel de las alas, veamos las características de la definición previa que se tiene y veamos cómo algunas estructuras cartilaginosas pueden inclusive ser visibles. Avanzamos en grosor, vamos a tener a continuación un tipo de piel con características más gruesas. Lo podemos ver aquí a nivel de las alas, que esta zona ya está más gruesa. Vemos cómo la punta incluso llegan a ser menos definidas. Y vemos cómo la zona del dorso ya se empiezan a apreciar inclusive los poros un poquito más grandes y una mayor densidad a nivel cutáneo. Aumentamos, vamos ya conociendo una piel, en este caso, más gruesa. En este caso quedaría esta siendo una piel gruesa sin llegar al nivel máximo de grosor, donde vemos que aquí a nivel de las alas todavía se engruesa más a diferencia del previo. La definición de la punta sigue estando igual muy deficiente y carente y el nivel de engrosamiento a nivel de los poros es más evidente, ¿no? Y vemos que ahora el grado máximo de piel gruesa, imagínense esta nariz. Es una nariz que prácticamente no tiene forma porque predomina ese grosor excesivo de la piel. Hay pacientes que cuando se busque un grado de mejorar muchísimo la definición, pues vamos a tener que hablarles cómo tenemos que lograr esa tensión máxima de esa nariz y utilizar cartílagos de ciertas zonas en común. Esto espero que te sirva a ti que deseas hacer una rinoplastia para conocer un poquito esas características que te vamos a hacer mucha conciencia para poder obtener en ti ese máximo resultado, sobre todo que te deje más que satisfecho. Obviamente siempre buscando en nuestro estilo, recuerda, resultados increíbles y de una forma natural.